piensas cuando escuchas la palabra fuego? Bombones. Chimenea. Calor. Cohetes. Una fogata en un campamento. Mi mamá cocinando. Fuegos pirotécnicos. Incendios. Quemaduras. Explosiones. Humo. Miedo. Peligro. Olor a quemado. Incendio forestal. El fuego nos trae a la mente diferentes pensamientos. Desde la rica sensación de estar junto a una cálida fogata, hasta sensaciones de incendios fuera de control, que realmente nos espantan. Pero, ¿qué es el fuego? El fuego es la emisión de una combinación de luz y calor, producido por la combustión de una materia. Para que exista el fuego, tiene que haber un material que pueda quemarse. A este material le llamamos combustible. Y al combinarse el combustible con el oxígeno del medio ambiente, se convierte en gas. Nos podemos dar cuenta que este gas se ha calentado demasiado, porque entonces podremos ver llamas. Sin embargo, a temperaturas un poco más bajas, podemos ver la presencia del fuego en brasas pequeñas encendidas que junto con el oxígeno y el combustible pueden elevar su temperatura hasta alcanzar el punto máximo de calor. ¿Alguna vez has visto a alguien abanicando el fuego? Es para darle más oxígeno y que pueda prender con más fuerza. El fuego es hermoso. El fuego es reconfortante. Y es muy útil si se le utiliza con responsabilidad. Sé consciente de que hay que manejarlo siempre, siempre con responsabilidad y respeto. Es perfectamente normal tener diferentes sentimientos con respecto a lo que significa el fuego. Más allá de solo sentirnos espantados, hemos creado esta serie de videos para que sepas cómo estar preparado ante una amenaza de un incendio forestal. El fuego no es cosa de juego. En nuestra vida diaria utilizamos el fuego para cosas que nos son muy útiles, como cocinar, calentar el agua para bañarnos, prender una chimenea o hacer una fogata en el campo o en nuestros patios. Cada vez que estés en presencia de fuego, trata de analizar todo lo que le rodea, el ambiente en el que te encuentras, la fuerza del viento y lo que podría pasar si lo manipulas o lo cambias de lugar. Si se te ocurre una idea, primero analízala. Si te surgen dudas, pregúntale a un adulto. Si te gusta encender cohetes, siempre hazlo en un lugar permitido y bajo la supervisión de alguien mayor y responsable. Piensa, piensa, piensa y analiza lo que sí y lo que no puedes hacer con el fuego antes de usarlo para jugar con él. Manejando el fuego con precaución, podremos seguirlo disfrutando en condiciones muy seguras. Sin embargo, en áreas boscosas a veces los incendios suceden. Existen diferentes circunstancias que los causan, como lo hemos estado viviendo en los últimos años. Un incendio forestal puede poner nervioso a cualquiera. Si este es tu caso, detente un momento para respirar profundamente antes de tomar acción. Cuando nos sentimos nerviosos o con miedo, al pensar en un incendio forestal, no debemos guardar esa emoción. Contárselo a alguien nos hace sentir mejor. Hay muchas personas en tu comunidad que podrían ayudarte e incluso pueden darte ideas y formas de cómo prepararte. Ver estos videos completos es un gran comienzo. En los últimos 3 años, los habitantes de California hemos presenciado los incendios más grandes en la historia de nuestro estado. Los incendios del 2020
pintaron nuestros cielos de rojo, impresionándonos enormemente y haciéndonos sentir muy vulnerables. Si por algún motivo sientes que necesitas ayuda profesional respecto a tus sentimientos y emociones sobre los sucesos relacionados con el fuego en nuestra área, aquí encontrarás datos de instituciones que te pueden apoyar.